Primero que nada, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día, feliz año. Igualmente. Gracias por la invitación. Hemos hablado muchísimo del lugar donde uno viene, cómo ha transcurrido desde la gestación hasta los años de escolarización, cómo incide o no ese contexto. ¿Es una realidad ahora, se puede decir que realmente incide, influye? En realidad sabemos hace mucho tiempo que el rendimiento escolar en sus distintas manifestaciones vinculadas a los aprendizajes, la continuidad educativa, el abandono ya en edades un poco más grandes o el egreso de los ciclos, etcétera, está fuertemente influenciado por factores contextuales, familiares, etcétera. Lo que sabemos un poco más últimamente o en los últimos años es que buena parte de esos resultados se juega en las condiciones de vida, de crianza y también de salud, obviamente, de desarrollo en general, desde la propia gestación y del nacimiento. Y un poco la cifra que tú manejabas como disparadora al inicio, lo que está mostrando, que es lo que venimos investigando, es que algunos indicadores de riesgo, entre comillas, sociales o sanitarios, como el bajo peso al nacer, los partos prematuros, pero también las condiciones sociales de vida y sobre todo de crianza en los primeros años de vida justamente y de desarrollo, anticipan con cierta precisión posibles problemas que se manifiestan en la escuela. Cuando hablamos de bajo peso son menos de 2,5 kilos. Menos de 2,5 kilos. Así que son indicadores típicamente del área de la salud, ¿no? Que traen aparejados un conjunto de riesgos vinculados a la salud, que por supuesto no es mi campo de especialización, allí trabaja la medicina desde hace mucho tiempo. Lo que nosotros estamos intentando hacer en un estudio que de paso comento, es un estudio que articula dos grandes instituciones, que son la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP. Lo que estamos intentando hacer es vincular estos indicadores más típicamente sanitarios, como el peso al nacer, pero también los controles que hacen las mamás durante su embarazo, la semana de captación del embarazo, que es un indicador también súper importante, con indicadores más típicamente educativos como la repetición escolar o los aprendizajes. Y sí, allí estamos tratando de establecer estas conexiones que sobre todo lo que nos indican es que es posible anticiparse. Fíjense que el indicador que tú comentabas es el porcentaje de niños que repitieron en algún momento en la escuela primaria, o sea, sobre los 10 hasta los 10 u 11 años de edad. Y lo estamos vinculando con un indicador que tiene que ver con el nacimiento, es decir, que lo podemos anticipar hasta 10 años antes. Para entender, esa es mi pregunta. El tema de esta investigación surge en base a que encontraron evidencia de que sí realmente había relación, a que hubo algo que le llamó la atención en la etapa escolar. ¿De dónde sale? Está buena la pregunta. La voy a dar vuelta. Encontramos evidencia porque la estábamos buscando. Bien. ¿Y de dónde surge? A ver, capaz dos cositas ahí. La primera es, en Uruguay y en otros países también, pero en Uruguay en particular, tenemos evidencia hace mucho tiempo de algunos problemas persistentes en educación. La repetición y el bajo nivel de aprendizajes en lectura, en matemática, por supuesto no de todos los estudiantes, pero sí de un conjunto más o menos importante. Son dos problemas que por lo menos hace 20 o 25 años conocemos, están bastante bien estudiados. Y me gustaría decir además que tienen la relevancia de que cuando esos problemas se manifiestan en primaria, o sea, en niños de entre 6 y 11 años, generalmente anticipan trayectorias para adelante educativas complejas, exacto. O sea, ¿son reversibles algunas de esas realidades? Ahí está. Son reversibles, en teoría, por lo menos. Sobre todo queremos creer que son reversibles. En la actualidad lo que sabemos es que los niños que repiten en primaria difícilmente van a terminar la educación media. Entonces, si hay alguna vez repetición dentro de esos 6 años, de primero a sexto, ¿es difícil que en el segundo ciclo exactamente no se abandone?
Exacto. ¿Es así? Exactamente. Estos son estadísticas, son grandes números. Seguro todos conocemos casos donde sí sucede lo contrario, por suerte. Lo que estoy diciendo es que es muy poco probable o que en todo caso es una señal de alerta fuerte de una trayectoria escolar que posiblemente sea compleja. Si te parece, para ir abordando parte de lo que fue arrojando este estudio, que me parece que está sumamente interesante, sobre todo porque cuántas veces hemos escuchado, bueno, pero salió de un contexto sumamente crítico, con mil dificultades, si le fue bien, eso quiere decir que todos podemos hacerlo. Bueno, hay factores reales, biológicos y sociales que hacen que sea más compleja esa situación. Y voy a esa estadística, la de las personas, los bebés que nacen con menos de 2,5 kilos. Si se compara una cifra de quienes le van bien y quienes no, es por lo menos para destacar, ¿qué arrojó esa evidencia? Esa evidencia arroja, en primer lugar, como decís tú, diferencias que son significativas, que es un término un poco técnico, pero sobre todo son sustantivas, son diferencias importantes. Tú lo ejemplificabas bien al inicio, los niños que nacen con alguna de estas situaciones, bajo peso, con prematurez, o sea, antes de las 40 semanas, o cuyas madres captaron tardíamente su embarazo, se realizaron insuficientes controles, según los parámetros del Ministerio de Salud Pública en este caso, esos niños efectivamente tienen una dos veces más repetición que los niños en las situaciones contrarias. Aprenden comparativamente bastante menos o más lento en la escuela en áreas como lectura o matemática. Dicho esto, que es una constatación estadística, llamémosle, me gustaría decir dos o tres cosas vinculadas a cómo formulás bien a mi criterio la pregunta. La primera es que detrás de esa asociación hay factores que son biológicos en el sentido del desarrollo físico, neuronal, etcétera, asociados a estos riesgos desde el nacimiento, pero que impactan en forma muy articulada, y de hecho no sabemos qué tan articulada, con cuestiones ambientales. Esto no es una idea nueva, es algo que ya se sabe. Los científicos se debaten cuánto y cuánto, pero en todo caso diría que hay un consenso bastante grande en que así se articulan biología, familia, sociedad, acceso a políticas sociales, estímulo. ¿No? Estímulo. Me asombró esa diferencia, por ejemplo, entre los niños que leen y los que no. Por supuesto. El impacto que puede tener y las madres universitarias y las que no lo son, por ejemplo. Exacto. Capital cultural, estilos de crianza. Eso por un lado. O sea, no es todo biología, pero también es biología. Yo vengo de las ciencias sociales. Son factores que generalmente se suman y se potencian, digamos. O a veces se contrarrestan, ¿no? Para ir arrojando datos, por ejemplo, respecto a los bebés que nacen con menos de 2,5 kilos, del total, el 27% repite. Sí. Si se compara con niños de más de ese peso, es el 18% el que exactamente, repite. Exactamente. O sea que de un 100% hay 27 contra 18. Exacto. Eso ya es un índice que hay que analizar, que ya lo abordamos. Esa es la brecha que comentábamos al inicio. Me gustaría decir igual que el 18 de los niños que no nacen con bajo peso, es un porcentaje muy alto. Es que, en realidad, la primera sensación que me dio esa cifra es que tampoco están tan lejos una de la otra para ver una diferencia biológica de ese tipo, ¿no? Exactamente. Insisto, creo yo que aunque los indicadores son sanitarios, estos indicadores de bajo peso y demás, en muchas ocasiones están reflejando, tal vez no el de bajo peso exclusivamente, pero por ejemplo el indicador de número insuficiente de controles durante el embarazo. Claro, la combinación. Está reflejando dos cosas. El hecho concreto de los pocos controles que eventualmente trae aparejados complicaciones de ese embarazo y ese parto, y posiblemente también determinada educación del hogar, de la madre. Claro, otro dato que me resultó fuerte es eso, que quiero que lo digas tú, por favor, de que a determinada edad ya se puede saber, con todos estos factores, si el niño va a tener un fracaso o no en su educación. Es fuerte. Ahí está. Está buenísimo. Me das pie para comentar algunas cosas, pues es una idea, creo, súper interesante, pero que a su vez requiere algunos cuidados éticos, entre otras cosas. La primera parte es, efectivamente,
cada vez es más claro y además tenemos mejor información, estoy hablando del mundo en general, pero en particular en Uruguay, que es posible anticiparse a las dificultades en el sistema educativo. Esto no quiere decir que uno al momento del nacimiento pueda decir este niño va a ser exitoso en la escuela y este no, y eso sea inamovible, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hay factores de riesgo, son posibilidades, es más posible que a un niño con bajo peso, cuya madre captó tardíamente el embarazo, etcétera, tenga dificultades, pero no es seguro que las va a tener, y tampoco es seguro que no las va a tener el niño que no tiene esas condiciones. Hay una colega que dice que este tipo de diagnósticos en la niñez se escriben con lápiz. Claro. Que lo que quiere decir es, se enciende una señal de alerta, ojalá podamos lograr que el Estado active las respuestas necesarias y diferenciales en función de los riesgos. Porque es una señal de acompañamiento, tal vez eso debe tener más relevancia con esos niños. Ahora, fueron 15.000 que se siguieron en el año 2016 en nivel 5. Este estudio parte de esos 15.000 niños que fueron que participaron de la evaluación infantil temprana. Era una evaluación que evalúa el nivel de desarrollo infantil en niños de edad preescolar, 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo se lo siguió? Nosotros los estamos terminando de seguir este año, deberían estar terminando el ciclo primario. 6 años. O sea que allí fuimos acompañando su trayectoria educativa y al mismo tiempo fuimos hacia atrás. Hicimos un convenio con el Ministerio de Salud Pública que nos brindó la información del carné de nacido vivo, que es la que trae la información. ¿Y todos estos datos surgen de estos 6 años de trabajo? Los datos educativos surgen de estos 6 años y los datos de las condiciones al nacimiento son retrospectivos, porque en realidad ellos nacieron sobre el 2010. Ahora, hay más datos, los mencionamos por arriba, pero por ejemplo el nivel educativo de la madre o el padre también incide en la escolarización, en los niveles de lectura. ¿Qué arrojó también este estudio en ese sentido? En ese sentido te diría que este estudio confirma, ahí sí, unos resultados que en Uruguay tienen una tradición muy larga. Sabemos hace tiempo que los desempeños escolares en sentido amplio están fuertemente asociados, diría, dos grandes cosas, a las condiciones materiales de vida en términos más económicos, sobre todo muy afectados negativamente por condiciones de vulnerabilidad y pobreza, y muy asociados también a cuestiones más vinculadas a lo que en sociología decimos el capital cultural, que tiene que ver con la educación de los padres, pero también las prácticas de lectura, el acompañamiento con las tareas. Santiago, justamente para bajarlo a tierra, nos quedan muy pocos minutos, este interesantísimo estudio que además te voy a pedir después que nos digas cómo podemos acceder o aquellos padres o educadores que quieran acceder a él, ¿cómo se baja a tierra en el sentido de si esto se va a aplicar con autoridades de la educación, si se va a usar en los centros justamente para usarlo como insumo y aprovechar esa detección temprana para evitar que se llegue a esas consecuencias? Claro, claro. Dos cosas ahí. Lo primero que, como comentaba antes, la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, forma parte activa de este estudio, pues una de las dos instituciones que lo lleva adelante, en convenio con la UDELAR, que es una figura interesante que capaz hay que potenciar más todavía, que es academia y departamentos técnicos de la Administración Pública trabajando en colaboración. En un sentido más bajado a tierra, como decís tú, me parece que este estudio, junto obviamente con otro montón, lo que nos alienta es a pensar estrategias que a la vez sean capaces de detectar los riesgos anticipadamente. Cuando digo riesgos no hay connotación negativa, ¿no? Es estas situaciones que comentábamos antes, no solo en el sistema educativo, sino, por ejemplo, en este caso, ya desde el nacimiento... Casi que desde la panza. Desde la panza, a partir de la información con la que contamos actualmente para todos los niños que nacen en el Uruguay. O sea, detectar tempranamente y bien. Y el segundo paso, que tal vez sea el más difícil, el primero estamos casi ahí, es a partir de esa detección montar sistemas de apoyo oportuno que en algún caso serán específicamente educativos,
sobre todo a algunas edades, cuando los niños ya están en el sistema, y en algunos casos serán protección del desarrollo en un sentido más no general. ¿No se está haciendo hasta el momento? Yo diría que sí se está haciendo en algunos aspectos, tal vez no ¿con este en forma... estudio? O sea, ¿como insumo este estudio? No, el estudio todavía está en el horno, en el sentido de todavía es un trabajo... Tal vez que a medida que se fueron dando datos a conocer... Bueno, pero sí ha activado, por ejemplo... tal vez, no solo estas cosas se generan por diversos estímulos, pero la presentación de resultados parciales de este estudio ante las autoridades de la ANEP, por ejemplo, motivó en parte, diría, la discusión sobre la posibilidad o no, la conveniencia o no de cambiar los regímenes de pasaje de grado. Claro. Esta discusión que ha estado en los medios de si la repetición sí o no, en parte ha estado motivada por este estudio y otro montón de estudios en la misma línea, ¿no? Solo para bajar a tierra, como decía Vero, en tercero de escuela aquellos hijos de madres que alcanzaron la universidad tienen un desempeño en lectura equivalente a casi 2 años de escolarización más avanzados que aquellos cuyas madres apenas llegaron a primaria. Y me parece que son cuestiones para tener en cuenta a nivel de toda la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Okay, por la invitación. El tiempo a veces parece corto porque tendríamos que hablar tantas programa. Aristas para abordar que es impresionante. Pero bueno, son fechas también complicadas, así que nuevamente el agradecimiento por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.